Joan Baldoví, el diputado de Compromís, que finalmente ha decidido desgajarse de ese grupo único de Podemos en el Congreso. Y le quería preguntar por qué, señor Baldoví. Buenos días. Hola, buenos días. Dicen ustedes que quieren formar grupo propio, pero lo más probable es que la mesa del Congreso no se lo permita y acaben engrosando el grupo mixto. ¿Es mejor el grupo mixto que formar parte de ese grupo confederado de Podemos? No hemos decidido aún qué es lo que haremos después de que la mesa diga sí o no a la constitución de este grupo parlamentario, pero en última instancia lo que sí que hemos hecho es hacer aquello que teníamos firmado, es decir, nosotros teníamos un protocolo que especificaba de manera clara y concisa que teníamos que llegar hasta el final de presentar el grupo parlamentario para así poder pelearlo luego en los tribunales. Y nosotros nos hemos limitado a hacer aquello que estaba escrito en el protocolo electoral que firmamos hace 2 meses. Los compañeros y compañeras de Podemos, de En Marea, de En Comú Podem, han decidido que su camino era otro. Sus protocolos no especificaban este punto en concreto y nosotros lo que no podíamos hacer era vulnerar aquello que habíamos firmado hace apenas 2 meses y por lo que nos habíamos presentado aquí. Entendemos que había que llegar hasta el final, presentar al grupo y luego intentar pelearlo en los tribunales. Señor Baldoví, perdóneme porque me he perdido. Me dice usted que todavía no han decidido lo que van a hacer. ¿Significa eso que si la mesa del Congreso no permite que creen ustedes su propio grupo, como todo apunta, podrían volver con Podemos? ¿Podrían ir al grupo mixto? ¿No descartan volver con Podemos? ¿Me está diciendo eso? Es una decisión, yo no descarto ninguna, a mí no me gusta cerrar ninguna puerta y es una decisión que evidentemente no tengo que tomar yo ni los diputados que estamos aquí, sino que lo han de tomar nuestros órganos de decisión esta misma semana. Por tanto, cuando se decidan los órganos de decisión, que son los que pueden decidir si hacíamos ayer una cosa o hacíamos otra, haremos o nos quedaremos en el grupo mixto o bien iremos y veremos cuáles son las condiciones que ofrece ese grupo y podríamos integrarnos. Pero en definitiva no seré yo, sino serán los órganos de decisión de Compromís. ¿Cuándo decidirán los órganos de decisión de Compromís? ¿Qué hacen? Pues seguramente mañana por la tarde. Usted dice en su Twitter que ceder es un acto de sumisión. ¿Cree que se ha sometido Podemos aceptando un solo grupo? Vamos a ver, ceder a aquello que habíamos firmado y decir que no vamos a hacer aquello que con lo que nos habíamos comprometido con todo nuestro electorado era, a nuestro modo de entender, defraudar a aquellos que habían apostado por llegar hasta el final, porque los valencianos tuviéramos una voz propia en el Congreso. Si no llegábamos hasta el final, era ceder en aquello que esa interpretación torticera del reglamento había hecho con nosotros. Un reglamento que, tengámoslo claro, se ha aplicado de una manera, de otra y de la contraria cuando le ha interesado al Partido Socialista o al Partido Popular. Y, por tanto, uno de los primeros compromisos que tendrá que hacer el nuevo gobierno es justamente reformar ese reglamento del Congreso que ha permitido tantos cambalaches, pero que no ha permitido que catalanes, gallegos y valencianos tuviéramos una voz propia cumpliendo todos los requisitos que marcaba el artículo 23. ¿Con quién está usted más decepcionado? ¿Con Pablo Iglesias o con Pedro Sánchez? Yo estoy más decepcionado con Pedro Sánchez. Creo que el Partido Socialista no ha hecho todo lo que podría para que nosotros tuviéramos ese grupo propio. Entre otras cosas, permitir que la mayoría de la mesa la tuviera una mayoría de Ciudadanos y Partido Popular. Entiendo que podría haber una mayoría en la mesa de cambio que pudiera haber interpretado el reglamento de una manera muchísimo más generosa. Lo que pasa es que la política da muchas vueltas y entiendo que eso no impediría el día de mañana que ustedes apoyaran la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Que formaran una coalición, un pacto a la portuguesa. De Pedro Sánchez o de cualquiera que consiguiera aglutinar una mayoría de cambio a su alrededor. Nosotros hemos manifestado repetidas veces que tenemos un compromiso con el cambio de políticas en este país y, por tanto, los votos de Compromís estarán al lado de aquellos que quieran cambiar las políticas de este país. Pues, señor Baldoví, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos...